Alguna vez le preguntaron al gran viajero Marco Polo en su lecho de muerte si había escrito solo la verdad en los relatos de sus fantásticas travesías. Marco Polo contestó: "Amigo mío, no he escrito ni la mitad de todo lo que vi". Tal es la naturaleza de un viaje de aventura que no importa el tiempo o el destino, siempre se topará uno con historias que contará por el resto de sus días. Aún así, también es cierto que siempre es más fácil mirar atrás y sonreír antes que revivir cada momento complicado, cada dolor de piernas, cada dolor de cabeza o de espalda, cada cansancio, cada insolación y cada día de poco alimento o cada noche sin techo. Sin embargo, también es verdad que si tuviéramos la oportunidad de volver atrás en el tiempo, repetiríamos mochila rodante una y otra vez por siempre. Así de hermosa es la aventura y así de amplia es la experiencia. Cada kilómetro, cada pueblo y cada ciudad encienden en nosotros una flama nueva como ilusión que nos empuja a seguir adelante, a repetirnos una y otra vez en esta aventura maravillosa. A veces el mundo parece un lugar tan grande. Pero, ¿qué pasará cuando hayamos recorrido todo este México increíble? Como dijo el histórico Alejandro Magno, daremos la vuelta y lo volveremos a recorrer. Todo es novedoso porque nada permanece. Las personas y los lugares son y dejan de ser las mismas a la vez. El 8 de abril, cumplimos nuestro primer aniversario en Mochila Rodante como un proyecto bien definido y ello siempre nos hace preguntarnos, ¿acaso ha valido la pena? La respuesta parece más fácil de lo que es en realidad. Recursos escasos, patrocinios que no se han concretado, la incomprensión de una vieja guardia que aún no entiende que el vehículo de mañana se inventó mucho antes que el auto mismo y que lo que buscamos no es un choque frontal contra el automóvil, sino una sana y auténtica convivencia con la bicicleta. Todo esto ha hecho de este año un tiempo difícil y por momentos nos ha tenido al borde de la quiebra económica y emocional. Sin embargo, hemos aprendido a mirar la vida desde la orilla del precipicio. Hemos aprendido a transformar de a poco el mundo sin morir en el intento. Y es que el simple hecho de intentarlo, de perseguir con vehemencia nuestro sueño, hace que todo, absolutamente todo, valga la pena. Pues a decir verdad, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo que soñábamos? ¿Cuándo fue la última vez que lo abandonamos todo y escapamos en la persecución fugaz de una idea? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos verdaderamente felices? Hoy, a un año de esa calurosa mañana de abril en que nos despedimos de nuestras familias, nuestras casas, amigos y toda la comodidad, podemos decir con honestidad que somos felices, que cada día, que cada sonrisa y llanto, que cada goce y cada dolor, que cada comida y cada enfermedad han valido la pena. Y lo atesoramos como uno de los regalos más valiosos de nuestra existencia, porque es absolutamente cierto aquello que Oscar Wilde decía: vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir. Cumplimos un año en Mochila Rodante y estamos conscientes que aún nos queda mucho por mostrar, pero sobre todo, nos queda mucho por aprender y muchos sueños por perseguir. En el sentido de la aventura, nuestro trabajo es la generación de memorias de lo que, para muchos, nunca ocurrió. Somos una ventana a través del tiempo para que el espectador observe que cosas maravillosas son posibles. Nos impulsamos en bicicleta hasta que las palabras olvidadas suenan mágicamente en la conciencia de que nos observa, recordándole que el tiempo se va y que lo más importante no puede ser postergado: ser felices. En el sentido de nuestra profesión, nuestro trabajo es la integración de la bicicleta en nuestra cotidianidad como una alternativa real de transporte humano. Nuestro trabajo es la generación de conciencias, la ecológica, la social y la de salud humana. Buscamos la humanización de las personas en pro de una mejor convivencia. Queremos transmitir una visión del mundo bajo el ideal de que un país más sano y limpio es posible y que está al alcance de todos nosotros. Este 8 de abril cumplimos un año de recorrido por todo México, enseñando y aprendiendo a observar desde un nuevo punto de equilibrio el mundo. De manera que no tenemos sino agradecimientos para con todos ustedes, nuestros amigos en el sentido más honesto y auténticos cómplices de sueños. Gracias infinitas, porque sin ustedes, nosotros no seríamos posible en la forma que hoy lo somos. Sin ustedes este movimiento no tendría el sentido, la profundidad y el porvenir que hoy posee. Esperamos viajar con ustedes transformando el mundo muchos años más, hasta que la forma en que entendamos la salud y el transporte humano hayan cambiado. Nosotros somos Mochila Rodante, y si estás escuchando esto, ya eres parte del cambio.